eso lo digo a los cuatro vientos, que en el mismo acto en el que fui convocado y se me ofreció hacerme cargo de la presidencia de la Comisión de Árbitros, solicitándome que realmente necesitaban una reestructuración de todo el aparato arbitral debido a su mediocridad y a todos los escándalos que sometía al arbitraje y al fútbol chileno en una verdadera crisis arbitral, yo les advertí en ese acto todos y cada uno de los hechos que fueron sucediéndose. Y me basaba en mi experiencia respecto de la resistencia a los cambios. Cuando estamos hablando de problemáticas de carácter estructural, se requiere una constelación de medidas que ineludible, inexorablemente habrán de encontrar una resistencia. Es decir, la resistencia de todo un sistema y todo un grupo de personas que se sienten beneficiadas por el statu quo, y también la resistencia de aquellos que frente a la incertidumbre de un cambio, esos tibios, que nunca deciden tomar partido por ningún lado, ¿no? Y terminan acompañando a la mayoría. O se terminan sintiendo presionados y obviamente tienen ese temor al cambio. Y obró también en nuestra contra el hecho de tener un contrato hasta diciembre del 2022, que muchos sostenían, bueno, profesor, usted se va y después quedamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo quedamos nosotros? Entonces uno se da cuenta realmente que desafortunadamente uno advirtió lo que iba a ocurrir, pero lejos estaba de imaginar que esa resistencia iba a estar organizada e implementada por una verdadera organización, una asociación, que después, a través del estudio de campo, del relevamiento de datos que uno hizo en el propio campo de operaciones y también analizando pormenorizadamente todos los rincones del universo arbitral, se daba cuenta que había operado durante mucho tiempo, se había enquistado en el poder arbitral dentro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y habían hecho, a decir de los propios presidentes y del propio miembro del directorio y de todos los empleados de la NFP, los árbitros hacen lo que quieren, y literalmente hacían lo que quieren, porque se manejaban como una corporación totalmente autárquica dentro de la NFP. Entonces comencé a tomar decisiones que obviamente hacían ruido. Y los primeros anónimos que llegaron calumniándome, incluso también obviamente uno a través de los corrillos se enteran en los comentarios, se me trataba de un viejo discontinuado, ¿no? Una actitud totalmente discriminatoria. Claro, porque las primeras, entre comillas, críticas hacia su labor o hacia su llegada era que no estaba actualizado, claro. No conocía lo del VAR, faltaba como la parte física, teórica, que los árbitros, entre comillas, reclamaban en ese tiempo, que no tenía mucha comunicación con usted, que estaba atrasado con los nuevos métodos del arbitraje. Eran como los primeros quejas respecto, o las quejas que habían a su llegada de su labor. Las primeras mentiras, las primeras que obviamente lo hacían sin dar nombre, sin dar la cara, sin dar el nombre y apellido como corresponde, uh-huh. Y se lo hacían a ustedes, a la prensa. Claro. Iban por atrás, uh-huh. Empezando por Bascuñán y todo, Peromás, Agaray, y todos aquellos que nosotros ya los conocemos. Y después, obviamente, la realidad los hizo caer de bruces frente a sus mentiras, porque obviamente después se pudo desnudar, ¿no? Porque en la cancha se ven los pingos. Como ellos mismos, como el señor Bascuñán, no sancionó un penal contra la Universidad de Chile por abrigar un concepto equivocado y total y absolutamente anacrónico, al considerar que porque iba la pelota, después el arquero voltea al delantero de la Universidad de Chile y por haber ido al balón no se tenía que sancionar el penal. Claro. Fíjense ustedes qué discontinuados y qué desactualizados que estaban ellos. ¿Con qué se encontró cuando llegó? Bueno, es sencillo. Lo que yo encontré es lo que ustedes sufren como simpatizantes, los que sufren como jugadores, como técnicos, como periodistas especializados. Encontré la mediocridad. El común denominador es una chatura, una llanura, incluso intelectual, por parte
de muchos de árbitros de alta competencia, inclusive en el ascenso también, que no les alcanza las condiciones que tienen como para justificar mínimamente su presencia en el fútbol profesional. Le están haciendo un grave daño al fútbol profesional chileno. El arbitraje en ese sentido ocupa un lugar muy especial en el fútbol. Nadie puede subestimar la importancia del arbitraje, porque el arbitraje tiene que ser el garante de la seguridad jurídica dentro de un juego. Y cuando encontramos árbitros que, por ejemplo, Garay, estoy hablando y citando ejemplos de aquellos que fueron reincorporados, uh-huh, y nosotros los habíamos dado de baja, el señor Garay, que frente a una patada del señor Morales en el rostro de un adversario le saca una tarjeta amarilla a los 17 minutos del primer tiempo. Ustedes fíjense qué seguridad jurídica que hay cuando ese jugador tendría que haber sido expulsado, como fue Arturo Vidal. Es decir, fíjense ustedes, Rapalini, que dirigió ese partido entre Chile y Ecuador, y lo expulsa Arturo Vidal, ¿sí? Bien, correctamente, ¿no? Porque no vale la intención, ¿no? Sino, obviamente, la temeridad y el hecho de incurrir en un juego brusco y grave, como lo hizo Morales. A partir de ese momento, ese equipo al que pertenecía el señor Morales jugó desde los 17 minutos del primer tiempo con un jugador de más. Esa ventaja deportiva se traduce en el desarrollo y en el resultado final de un partido. Esa no es seguridad jurídica. Entonces ese árbitro no está en condiciones de garantizar esa seguridad jurídica. El señor Patricio Blanca con Cristian Espíndola, cuando conjuntamente otorgan un gol que luego de pegar en los postes del arco pica a un metro de la línea de meta, no están en condiciones de garantizar en lo más mínimo esa seguridad jurídica. Es decir, que lamentablemente los hechos no terminan dando la razón. Estas personas no están capacitadas por ineficiencia, por mediocridad, por no contar con recursos técnicos, por no contar con una multiplicidad de variables que intervienen en la formación de un árbitro con proyección para dirigir un mundial. Dirigirlo como árbitro central. Claro. Ellos no lo cumplieron y por eso estaban en la lista que se encontraban para ser, porque fueron despedidos y después reincorporados. Y a través del tiempo, esa verdadera campaña sistemática, tendenciosa, maliciosa, encontrando en algunos actores de comunicadores especializados, que todos los conocen, un eco increíble, ¿no? A través de anónimos y a través de la mentira y a través de la calumnia, obviamente que generaron las condiciones para justificar un paro en tanto y en cuanto no se nos despidieran. Y así terminó la historia. O mejor dicho, así se escribe otra historia en la cual nos encontramos frente a un escenario donde el fútbol chileno se encuentra de rodillas frente a esta asociación, este grupete, esta organización que a través del tiempo y con los años ha enquistado en el universo arbitral chileno y que detenta el poder. ¿Y qué responsabilidad también tiene la NFB, que preside Milad? ¿Le faltan pantalones? ¿Le falta determinación? Yo creo que la firme voluntad de generar un cambio estructural requiere de la decisión más íntima y profunda y de la convicción política de cambiar. En tanto y en cuanto esa convicción no tenga la energía y el convencimiento, esa intención no tenga esa convicción, obviamente que lo habrá de encontrar a los funcionarios encargados de tomar las decisiones sumergidos en los vaivenes de la administración de una crisis. Y yo no vine a administrar una crisis, yo vine a solucionarla, yo vine a atacar los problemas de fondo. Yo vine a dar una reforma estructural que requería imperiosamente la renovación del arbitraje
con recursos humanos que lo hemos descubierto y estábamos en proceso de seguir descubriendo más hombres y mujeres que estuvieran realmente en condiciones operativas y funcionales de garantizar esa seguridad jurídica en el fútbol de alta competencia. Y eso requería la toma de decisiones dolorosas, como yo se lo dije en el acto que se me ofreció el cargo. Y esas decisiones dolorosas iban a encontrar esa resistencia. Lamentablemente, las coyunturas que se fueron presentando no encontraron en aquellos que tuvieron que tomar esas decisiones y mantener las decisiones que uno había tomado, esa más íntima y férrea convicción de lo que estaban haciendo. Entonces se dejaron seducir por los cantos de sirena y defeccionaron en el momento que vieron la posibilidad de que se paralizara el fútbol por un paro canalizado a través de esta corporación. ¿Y por qué cree que Milad acepta esto? Precisamente por lo que acabo de decir. Es decir, en ese momento tuvo que elegir y prefirió que se levantara el paro a continuar con esa reforma estructural con los árbitros que era necesario. ¿Y usted después de lo ocurrido pudo hablar con Milad? ¿Milad se habló con usted? Sí, yo me comuniqué con él, tuvimos una conversación a finales del mes de abril en donde él me manifestó su pesar y me sostuvo su más firme convicción de que quería restituirme en el cargo y que después obviamente iba a ser presentado en un consejo de presidentes en el día 10 de mayo, cosa que no ocurrió. Y hasta ese momento yo no tuve ningún tipo de señal nueva por parte de la presidencia de la NFP. ¿Y si Milad hablara con usted, le gustaría volver? ¿O depende de las condiciones? Bueno, un poco reiterando lo que ya hemos dicho, lo que ya he dicho, ¿no? Respecto de las condiciones que se dieron cuando yo acepté, en donde incluso se me dijo, profesor, usted si no limpia el arbitraje no habrá hecho bien su pega. Es por eso que yo, obviamente, al ver que tenía ese apoyo político, acepté el cargo. Yo soy una persona que siempre quise cambiar la realidad. Nunca me quedé en la vereda de la contemplación o de la declamación, de la palabra, de la crítica, mucho menos. Siempre quise, por supuesto, en una problemática como la del mundo, del universo arbitral, con más razón, porque es mi pasión, desde los 17 años que vivo y respiro arbitraje, por supuesto que siempre estoy dispuesto a cambiar la realidad que me rodea, pero siempre con las condiciones mínimas indispensables para garantizar el desarrollo del plan de trabajo que yo presente. En este momento, habida cuenta de los resultados, no están dados esas condiciones.